La reina se va por voluntad y decisión de las princesas. Sin príncipe, sin hadas y sin madrinas. Ingratas. No me puedo ir sin despedirme, Roberta. ¿Y de la otra se despidió? La otra se va con él. Ya me olía mal esto. Me parece que va a empezar la guerra de nuevo. Gastón, hay que saber perdonar. No puedo, no, ya los perdoné 1.500 millones de veces. No puedo, no puedo, realmente no puedo. Me gustaría saber que fuiste a hablar con Luna al bar. Hacelo por Juanpi. Oh, no me hagas esto. Los necesita cerca. Nos necesita. Dale, por favor, que necesito que me creas. Hacete querer. Venís a mi casa, me decís que no la pierda Luna y después vas al bar y te metes en el medio de nuevo. Todo lo que hice lo hice por amor. Porque no me resignaba a la idea de perder. Porque no podía soportar que estés con ella y perderte. Y sigo descubriendo que el amor de ustedes evidentemente es muy fuerte. Es a prueba de todo. Servicio a la habitación. Buen día. Al que madruga, Dios lo ayuda. Que empecemos muy bien el día. Sí. Bueno, vamos rápido porque tengo que ir, ¿eh? ¿A dónde te tenés que ir? ¿Vos te quedás a trabajar? ¿Dónde? ¿Por qué? Por supuesto. Somos nuestros jefes, Luna. No, y nuestros empleados también. ¿Luna? No. ¿Qué cosa tenés que hacer que sea más importante que quedarte acá? No, nada. ¿Y? ¿Y no me va a decir nada? Muy rico el café con leche. Ay, Juan, no me haga pasar por tonta. No, yo lo que no puedo, lo que le advierto, no voy a tomar el jugo de naranja porque el cítrico por la mañana me produce acidez. Además, le prometí a Juanpi que iba a pasar por él. Sí, pero ¿no se acuerda de lo que me prometió a mí anoche? Me tuteabas, me dijiste cada cosa. ¿Yo? No me hace bien tomar antes de ir a dormir. Lo que no te hace bien es escaparle al amor, Juan.
¿Qué hace, Norma? Oh, ¿qué Norma? ¿Qué Norma? Anoche me decía potra salvaje. Sí. ¿Yo? No. Sí, ¿cómo? ¿No se acuerda de todo lo que me hizo? Lo que le hice, lo que nos hizo. Repitamos, Juan. Repitamos, no, Juan. Ven, no se escape, no, se escape. No, lo que estoy buscando son los zapatos que no los veo. Pero, Juan, por favor. Pero, no, ¿usted no se acuerda las cosas que me dijo que íbamos a hacer juntos? A las palabras se las lleva el viento. ¿Hay algo firmado? ¿Yo le firmé algo? ¿Eh? Está nomás quemada, pues, si no... Ey, ¿no me contestaste? ¿Qué? ¿Por qué no dormiste conmigo? ¿Querés? Esta está bien, ¿no? Porque dulce leche a lo mejor es como medio fuertón a esta hora. ¿Qué cosa? ¿Por qué no dormiste? A la noche me levanté. Me metí en tu cama para que durmamos juntos. Te escapaste. No, fui al cuarto de Luna porque estaba libre. Pero... y ahora vine con desayuno y todo. Está bueno. Bueno, ¿cuántas le pones de azúcar? No quiero azúcar, pará. Pero ponele... No, bueno, ¿por qué no te la dejé? Dormir conmigo? De verdad, te digo, estábamos solos. No está tu mamá, no está Luna. Solos en la casa. Por eso. No, no entiendo. No entiendas mejor. Mili, pará. ¿Hay algo que tenga que saber yo? No pasa nada, no se manchó tanto. ¿No? Quédate tranquila, no. Okay. Déjalo ahí. Ey, déjalo ahí. Bueno. Ya está. Déjalo ahí. Ahí está. Lo vamos a ver. Así. Déjalo así. Sí. Perdón, ¿me interrumpo? Es que me espera mi hijo. Y yo espero que repitamos lo de anoche. Para mí fue un sueño hecho realidad. ¿Sabe que recuerdo cada una de sus caricias, de sus susurros, de su mirada? Mire usted, algunos tanto, otros tampoco. Juan, ¿sí se va? Me voy. Yo no... O sea, yo nunca... No entiendo. Estoy medio dormido, pero no... Juan, si yo soy... ¿Qué? Ay. ¿Pero qué? Pero no entiendo lo que me está... Mentira, dale. Estamos hablando en serio, no hagas joda. Sos un tarado. Vos sos un tarado. ¿Qué dije? ¿Por qué no, la tarada soy yo. ¿Para qué te...? Pará, ¿qué te pasa? Andate de acá, bestia, andate de acá. Te vas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te vas de acá, te tiro tu ropa de tarado. No, me tiré la ropa. Andá a buscarla, si te vas de acá. ¿Por qué es verdad? Pero no sabía, si me tiraste casi. Sí, no sabía. ¿Para qué te digo? Soy una tarada. Me hubieran dicho que estaban así, no me lo de Nico. Justamente, Tomás. Decime una cosa, ¿no se te va a hacer tarde a vos para ir a la colonia? Yo no voy a la colonia. Voy a la de mi mamá. Ah, ¿vas a ir a la oficina? No, a la casa de mi papá. Ah, mira qué rápido consiguió dónde vivir, ¿viste? Que tan necesitado no estaba. ¿Y dónde vive tu papá? En el mismo lugar donde vive el tuyo. Anda, que Roberta te llama. ¿Cuándo van a amigarse? Todos juntos de una vez. Anda, que te llama Roberta. A mi amor. No le hables mal de su papá. No le estoy hablando mal de su papá, le estoy hablando mal del mío. Él lo necesita. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Lo que yo necesito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué necesito? ¿Quién se hace cargo de lo que yo necesito? Es un nene, ponete en su lugar. Tienes razón. Después le voy a pedir perdón. Buen día. Buen día. ¿Y qué estábamos nosotros? Es verdad. ¿Sacamos la bandeja? No. Bueno. ¡Pará, por favor, un poco! ¡Pará! ¡Ey! ¿Estás organizando una feria americana, ojito de cloro?
No sos gracioso, Pinocho. A mí me hizo reír. ¿Y ahora qué hiciste, querido? Yo no hice nada, ¿no? ¡Me falta la otra zapatilla, además! ¿Y por qué tuviste a Faca? Porque quería tener un hijo. ¿Y tu marido también? No, antes de ser mi marido, se arrepintió. A Faca lo crié sola. Bueno, pero en algún momento tu marido y vos se amaron. Duró muy poco eso. ¿Cuánto, Roberta? ¡Ay, Juanpi! ¡Qué preguntas! Pero quiero entender cómo los grandes se dejan de amar de un día para el otro. ¿Vos entendés eso? Son muy complicados. Ay, tomá. Nada, vine a buscar a Juanpi. Pero es que si lo ve el señor Gastón... No viene a hacer nada malo. Depende. ¿Qué pasó con la convivencia con la otra? No me hable, Roberta. Estoy desesperado. Se pelearon. No. Roberta, no tengo dónde caerme muerto. Suelte, que no soy de madera. Es que si suelto me voy a pique, Roberta. No hay que hacer planteos, chicos. No pueden echar por eso. Nos echan, mirá si nos echan. Si no nos echan, cierran la productora. Está todo mal, ¿no? Yo mucho futuro a esto no le veo. Lo que yo no veo es el arroba. Acá, mirá. Gracias. ¿Y vos? No, a mí los reclamos no me van. Es mejor ir en bloque, no solos. No, es mejor no ir. A Victoria la cosa sindical no le va, chicos. Que no le vaya, entonces. Yo estoy en libertad condicional. No puedo meterme en ningún tipo de problema. Problemas tendremos si nos dejamos pisotear, si no reclamamos por nuestros derechos, si no pedimos cobrar los aguinaldos, compañeros. ¡Tomemos la empresa! Sí. No te estoy pidiendo caviar tampoco. A ver, chiquito, yo no quiero problemas. Mili está por bajar, ¿sí? A mí me va a bajar la presión si no como algo, ¿entendés? Me estoy muriendo de hambre, no tengo mano larga, eso. Deja eso. Una media luna, ¿qué te cuesta? Mirá, bueno, no está bien, llévate una media luna, pero por favor que Mili no se entere porque me mata. ¿Qué hace? Una sola. Vení para acá. ¿Qué pasa? Una sola allá abajo, saca la media luna. Abajo, Mili, ven. Todo hay que estar con vos. Buenas. Pero, recontra buena, qué sorpresa, ¿eh? Me olvidé una cajita de herramientas el otro día, ¿puede ser? No sé qué te habrás olvidado, pero yo de vos no me olvidé, ¿eh? Que te sirvo la casa invita. Ah, él me invitás, a mí me das una mísera media luna. Ah, perdón, no sabía. ¿Te contestabas? ¡Por favor, mirá lo que haces! ¿Puedo volver en otro momento? ¡No! ¿Cómo? No, viniste, ahora quedate. Todo lo que gusta. ¡No, me echa cuenta! ¡Para él todo, para mí nada! ¿Vos me estás haciendo una escena de celos a mí? A ver, pará, flaco, tranquilo. Mira, vine a hacer un laburo, me olvidé una herramienta yo. Con tu novio no tengo nada, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Murphy Junior se cambió de bando? Luna se quedó a dormir, así que dudo que se levanten temprano. Pero coma, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces vos acá? Ya mismo, ya inmediatamente descuelgan todos esos carteles y los tiran todos. No podemos, señorita Hardy. Es nuestro reclamo. El de ellos. Si no les gustan las condiciones, ahí tienen la puerta. Extorsión. Manipulación. Decisión. ¿Quién se va? Yo me voy. Me voy a almorzar con mi hijo. ¿Puedo? Si volvés a tiempo, sí. Gracias. Descuelguen los carteles. ¿Qué hablo, en chino yo? Por favor, lo único que faltaba. Ridiculez. Hola. ¿Sí? ¿Eh? Sí, Milagros Rivas es artista nuestra, ¿sí? Un segundo, por favor, porque no tengo buena señal. No me corte. Un segundo. Vine a buscar a Juanpi. Sí, pero se estaba yendo en este momento. Cuando termine con la madre te lo traigo. ¿Roberta? Sí, señor. ¿Qué habíamos dicho de la presencia de determinada gente en esta casa? Sí, pasa que el señor... Yo me metí de prepo, ella no quería. Ay, es mi culpa. Más, por favor. Juanpi, te voy a pedir, por favor, que esperes afuera. Anda saliendo. Vale. Vamos. Bueno. Si no te importa, me llevo los clasificados, ¿sabes? Sí, sí, sos fresco. Ya te llevaste tantas cosas. Llévate los clasificados, ¿vale? Voy a buscar trabajo. Sí, claro, justo. El día del arquero vas a buscar trabajo. Paco. ¿Y vos
voy a limpiar los cuartos, ¿te parece? Sí, me parece muy prudente y muy adecuado, Roberta, porque quedó mugre en la casa. Sí, señor. No te arruines un día hermoso. Yo me lo arruino, de verdad, Luna, yo me lo arruino. ¿A vos te parece? Me parece que me lo arruina. Tenés que ir cambiando de actitud ya. Yo tengo que cambiar de otra vez, pero Luna, ¿por qué no te pones de mi lado también? Pero no hay lado, ¿Cómo que no hay lados? ¿Cómo que no hay lados? Si te hubieras metido antes, esto no hubiera pasado. Fíjate vos. Pero yo me meto porque... No, ahora no te metas. Te hubieras metido antes. Ahora está. Mejor me voy. Sí, mejor. Señor, a ver si con tanto enojo se queda solo. Vos sabés, Roberta, que eso es lo que necesito yo. Un poco de soledad. Ay, por un momento vi todo el universo rosa. ¿Puede ser un cafecito con medialunas para la mesa? Pero cómo no, papi, andá que te llevo todo lo que vos quieras. Martín, tengo que hablar con vos, escúchame. Tengo que hablar con alguien. Alguien me tiene que escuchar porque me tengo que desahogar. Bueno, entonces, si no... ¿sabés qué? Desahogate con Juanse, que se muere de ganas de escucharte. No sabes. Juanse, Juanse, necesito que hables con tu padre. Que le digas que no se juega con los sentimientos de una dama. No me detalles porque estoy comiendo. No, una dama jamás da detalles. Y basta de comer ni comida. Los Murphys afuera. Va. Ay. Luni, Lili, no sabes lo que me pasó. Ni me interesa. No, mal que... Y con mi novia nos estamos tomando un tiempo. Che, qué buenas medialunas. Mirá, me comí dos ya. También, mi amor, con esa boca. ¿Molesto si cuento algo? Sí. No. No, a él le hablaba. Usted mastique tranquilo, ¿eh? No. Que solamente tiene que escuchar. No sabe lo que me pasa. Todo bien, todo bien. Todo bien, siga comiendo. Es un poco chico para los tres, ¿no? No, 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 pero nos podemos arreglar igual. Vos podés... andar por ahí, Juanse también. Bueno, Norma por todos lados. Es... Sí, está un poco desordenado. No puedo recibir a mi mamá en estas condiciones. Podría estar mejor la casa, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Deja eso, no puedes con eso. ¿Eso significa que está de novio? La boca se te haga a un lado. Juanpi, no eches, no. ¿Y con mi mamá? ¿Te diste cuenta que no la amaba más y te fuiste? No, no fue así, no fue así, no, bueno, fue más o menos así. ¿Uno siempre deja de querer a la gente? No siempre, hijo. No siempre. Bueno, sí, genial. Dale, quedamos así, Carol. Muchísimas gracias, besito. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo te va, excuñada? Aunque te parezca increíble, ¿sabés que estaba pensando en vos? No, me parece bastante razonable. Por la facha que tengo, seguro que pensás en mí todos los días. Bueno. Acabo de hablar con una productora muy importante que me llamó por Milly porque quieren volver a verla. Quedaron muy impresionados con ella después de la gira con Alborán. Lo de Alborán lo dejamos en el pasado, ¿eh? Miremos hacia el futuro. Espero no meterme en problemas con tu hermano. Pero nobleza obliga. Vos trajiste a Milly a la productora, así que... ¿Y quién la va a lanzar al mercado internacional? ¡A la fama! ¡Me alegraste la mañana! Bueno, que te sirva para hacer buena letra con tu hermano. Sí, no te voy a fallar. No te falles a vos. ¿No? Gracias. Oh, salí. Pero después dije, se me lo suben a internet porque veo cómo está la cosa, que en Twitter dice que se lo suben y hay mucha extorsión. ¡Allá! ¿Qué pasó? El hijo del diablo está subiendo la escalera. ¡Alto ahí, demonio! De paso averiguá lo que le dijo el padre y todo. Dios. Por un momento pensé que no iba a parar. No, es que, ¿sabes qué? O paraba o moría. La habíamos pasado tan bien. Habíamos tenido una mañana perfecta y... Discutieron. Discutimos. Se dijeron cosas feas. Sí, algunas feas. Lo que pasa es que no tiene que ver con nosotros. Es Juan y Juanse. Siempre... No lo nombres. ¿A quién es Juanse? No lo nombres. Te juro que si lo tengo enfrente ahora, no sé. Lo mato. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo esta vez? Me humilló. Se burló de mí. Feo.
No, me estoy burlando de usted. Así que no. Entonces, ¿qué haces entrando a mi casa como un policía? Necesito hablar con Milly. Y yo necesito hablar con tu padre, porque hay cosas que a una dama no se le hacen. Eso no se hace. ¿Cómo se va a reír de una cosa así? No sé por qué pensó que era un chiste. ¿Cómo va a pensar que le voy a mentir con eso? Vos estuviste muy bien en decirle la verdad. Muy bien. Sí, para que se burle. No. Para que sepa con quién está. ¿Eh? Que él piense lo que quiera. Pero no tenés que tener vergüenza por eso. Si todos pasamos por alguna vez por esa situación. No entras hasta que no me digas qué te dijo tu padre. ¿Qué me dijo de qué? ¿Qué te dijo sobre lo nuestro, digamos? Y no me digas que no sabes nada porque no te voy a creer. Estoy apurado. ¿Y si él se burla? Bueno, vos tendrás que ver si es la persona con la que vos querés estar tu primera vez. Vos tenés que hacer lo que sentí, mi amor. Siento ganas de matarlo. ¡Suélteme, que le vas a perder la oportunidad de su vida, por favor! La pedís, la tenés. ¿Qué haces acá? Vengo a darte una notición. Luna, ¿me acompañás a sacar la basura? Porque bueno, quieren hacerte una audición para lanzarte como solista. ¿A vos voy a lanzar al medio de la calle sin una productora te vio con Alborán en la gira? Te vio. Sos un animal. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así vos, eh? Son contactos, nada más. Yo te voy a averiguar dónde es la audición. Te mando un mensaje de texto. Te podés ir, te podés ir. Yo te voy a acompañar personalmente. Es importante. Tengo que sacar la basura. ¿Vos crees, chico? ¿Una audición? Eso dijo. Hola, mi amor. Hoy me vas a hacer saltar el corazón de alegría. Juanpi, la vas a ahogar. Hola, Juan. Hola, Marina. ¿Cómo estás? Bien. ¿No se van a dar un beso? Vení, acompáñame. Sí. Qué lindo lugar. Bueno, hay alguien que no piensa lo mismo. Está buenísimo, pero porque lo limpiamos. Bueno, yo los dejo. Yo me voy, cualquier cosa me llaman, ¿sí? No, quédate con nosotros a jugar. ¿A jugar? Por mí, te podés quedar. ¿A jugar a qué, Juanpi? A que éramos una familia. Ok, ok. De acuerdo, yo me voy y después entro, ¿ok? Ya entro. ¡Hola, hijo! Hola, mi amor, no sabes el día que tuve hoy. ¿Qué te pasó, querido? ¿Qué te pasó, querido? No, contámelo mientras cocino. ¿Qué quieren comer? Esta no es más mi familia. Entonces, ¿por qué le dijiste a Juanse lo de Milly? Porque es lo que correspondía. No, lo que correspondía era que vos vengas acá y me consultes a mí. Si te preguntaba, me ibas a decir que no. Por supuesto. No quiero tener nada más que ver con... tu hermano. No quiero tener nada más que ver con esta gente. Siguen peleándose. Esto se va a pique. ¿Unión o derrota? No, no, Lavsky, basta con eso. Cortala con el gremio. Es nuestra oportunidad, Mercedes. Pensalo así. Quizás es la oportunidad de Juanse para poder pedirte perdón. Vos pensalo así. Quizá ya le di demasiadas oportunidades. Yo no soy tonto. Yo tampoco. Tengo principios. Y yo finales. Entonces, ¿con Milly qué hacemos? Con de Milly me ocupo yo. Punto. Ok, señor. Bien. Parece que todo el mundo se hubiera despertado en contra mío. A mí me parece que en realidad vos te despertaste en contra de todo el mundo. Otra vez. ¿Puede ser? Nada me va a hacer cambiar de parecer. Vos. Yo no fui. Vos. Necesitamos un psicólogo. ¡Ah! Sesiones de urgencia. ¿Se cobran el triple? Ah, yo no puedo. Por favor. Permiso. Gastón es un buen hombre, ya va a aflojar. Solo tenés que darle tiempo. Todos
Tenemos que darnos tiempo. Lo que no quiero más es depender de alguien. ¿Estás buscando trabajo? Marqué 2 o 3. Espero que tomen gente mayor de 50. ¿Y ahora? No, que de trabajo por todo el año, justo hoy vas a salir. Pero parece que hoy es el día. Pero mi amor, déjalo, se tiene que ir. Además, yo también me tengo que ir, tengo que volver a la oficina. Bueno, espero que nos veamos pronto. Eso espero. Chao. ¿Te van a dar un beso en la boca? ¿Listo? ¿Ya lavaste los platos? Te llevo. Si hubieran quedado solos un ratito, yo me doy una vueltita y ya está. Estuvo re bueno tenernos juntos por un rato. Yo sé que no es el momento ni el lugar, pero me volvió esa sensación de asfixia, sí. Temor, miedo, sí. Angustia. Sí, todo eso junto y elevado a la millonésima potencia. Efecto rebote. Todas esas cosas, usted pensó que ya no estaban. Pero las causantes, Murphy, seguían estando ahí. Oh, estaban ahí, sí. Y usted muy cómodo en su sillón, ¿verdad? Sí. Tratando de esconder la basura bajo de la alfombra. Pero muchas veces, de tanta basura, nos caemos. Como de un rascacielos. Sujétese bien fuerte. ¿Por ahí me puedo comunicar con Mercedes? Yo no pude terminar de asumirme como padre. Yo pensé que estaba hablando como padre y resulta que no. Estaba hablando como hermano. Uf, qué lío, ¿eh? No me terminaba de asumir como padre. Pero cuando me terminé de asumir como padre, ahora inmediatamente me tengo que desasumir como padre y empezar a ver si me puedo asumir como hermano. Todos lo sabían, Lavsky. Todos. Menos yo. Y usted. Se equivoca, Murphy. Yo también lo sabía. Soy horrible. Pero deja de decir pavadas. A ver. Ay, esta, mirá. Un poquito cortita, pero es linda. Sí, linda, pero no para mis piernas, que son así. Gracias. Y este, mirá. Ay, este es divino, te queda hermoso el shortcito. No, no quiero con esta cadera, no quiero. Pero deja de decir eso, Mili. No quiero. Aparte no entiendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Disfrazarme de algo que no soy para conocer a una productora que ni siquiera me quiere conocer, no sabe quién soy, no le importa, no, ¿para qué? Pero no, no tenés que ser lo que no sos, no. Ah, no. Cuando digo la verdad se me ríen en la cara. Mucha opción tampoco me queda. Milagros, escúchame, vos sos hermosa, hermosa, con tu estatura, con tus caderas de latina hermosa que tenés y esa voz maravillosa. Que no tenés que privar a los demás de tu talento. No me lo decís porque sos mi hermana. No, no. Te lo digo porque es lo que siento. Y porque soy tu hermana, no voy a permitir que te pierdas esta oportunidad. No voy a permitir que te pierdas. Oh, pero ¿sabes qué? Tenés razón. Vamos a aprovechar esta oportunidad, pero siendo como sos vos. Porque si no, se nota, si uno... ¿Eh? Y lo que se van a notar son mis caderas. ¿Y las mías? Tenés razón, vamos a elegir algo de tu ropa y vamos a vestirte con tu estilo, con tu onda, que vos te sientas cómoda, ¿eh? Yo te voy a acompañar. Pues dale. ¿Pero cómo no me lo dijo? Secreto profesional. ¿Qué secreto profesional si yo le pagaba a usted por cada una de las sesiones? Yo no tenía acá trabajando en mi oficina. Yo tenía absolutamente todo, cualquier control sobre usted. Usted me lo tendría que haber dicho. ¡No a la violencia patronal contra los trabajadores! ¿Pero qué patronal? ¿Qué violencia? ¿Qué me está hablando? ¡Sí, a los paradigmas! ¡Cambios de paradigmas! ¿Qué paradigmas? ¡A los trabajadores! ¡A los sesores jerárquicos! La mejor respuesta a una pregunta es... ¡Se va de mi oficina! ¡No me voy nada! Así que esa me voy yo. Bye. ¡Basta! ¡No me metas en problemas!
problemas. Roberta, por favor, me quiero bañar, nada más. Si me dejas pasar, te cuento cosas de mi papá. ¡Ah, no! ¡Eso es extorsión! No, yo diría intercambio de intereses. ¡Ay! ¡Déjame pasar! ¡Ay! ¡Qué odio! A ver, ¿qué? Decime todo. Un consejo de hombre antes. No te muestres tan fácil. ¿Pero quién te crees que es? Timbre. Para ahogar las penas. Ay. Yo a mí igual tengo un vaso de agua, mi doncella. Gracias, caballero. Hace años que no me halagaban tanto. Ay, es que está contento por un lado. Pero por el otro está medio apichonado por la pelea. Sabe que se pelearon, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy almorcé con Juan y me contó todo. ¿Almorzaron con Juan? Sí. ¿Que volvieron a...? No. Ah, no, no, a mí... Pero la lista de espera está completísima. Estoy fuera de competencia. Yo lo quiero como el papá de mi hijo, nada más. Ay, yo también lo quiero. ¿Eh? Lo quiero ver pronto, porque me debe un dinero. Y a mí me esperan en la oficina. ¡Ay! ¡Date ya de esta casa! ¡No! ¡Chicha! ¡Pará! ¡No sea apuntado, viejo! Pero para un segundo, vengo a bañarme, nada más. Ya te bañaste. Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be in. Once a hero will just find me. If you want to be a hero, well, just follow me. ¿Me estás siguiendo? Estás paranoico. Motivos me sobran, fíjate, ¿viste? Ya no. No. No todo gira alrededor tuyo. ¿Vos? Sí. Además de una madre, soy fundamentalmente una mujer común, digamos, como cualquiera. Y merezco que se me respete. Y si no me respeto yo misma, no sé. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿O me zarpé? ¿O piensan que yo me tengo que regalar más? Chicas. Por lo menos me desahogué. ¿Dónde se metieron estas dos? Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets.
toma, linda. Te pones esto, me completas esto y cuando estés largamos, ¿sí? No largamos. No me voy a poner eso. ¿Sorry? No me voy a poner eso. Porque no... Vine a cantar, ¿viste? No a modelar. ¿Cómo es tu nombre? Chistosa. ¿Nos da 5 minutos? Dame, yo... Dame. Ok, 5 minutos. Dale. Bueno, pero ahora te dijo que te lo pongas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pónetelo, no es tan terrible. Ya sé, transparente, ya sé. ¿Y esto? Sí, muy short. No, esto es muy chiquito. A mí también me queda chico. ¿Y cómo se llama? A mí me llamaron y vine. Ni tiempo de pilarme tuve. Hagamos una cosa, te lo pones, te lo probas. Si no te gusta, no, no te queda, no te lo pones, te pones. Linda, ni siquiera me lo voy a probar. Porque vine a cantar, no a posar. ¿Eh? Bueno, pero... ¿Y qué hacemos? Anda, hagamos eso. Anda, anda. Y yo ahora veo cómo... Bueno. Sí. Bueno, probátelo a lo mejor. Sí, ahora, ahora veo. ¿Eh? Dale. ¿Vos me estás siguiendo a mí? Yo sigo a Milly. No, no, no. De Milly me encargo yo. Vos no la sigas a Milly. ¿Sabés una cosa? Victoria se equivocó cuando te ilusionó. Yo no quiero que trabajes en la productora. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Está bien. No trabajo más en la productora. Perfecto. Si no querés, pero no me podés pedir que me vaya. Porque yo me quiero quedar porque no quiero perder a Milly. Y no me podés pedir que me vaya. ¿Vos me estás amenazando a mí? Estás un poco paranoico. ¿Vos estuviste hablando con el otro? ¿De mí? No, estamos todos. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Se amigaron? No. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, querido! ¡Hola, hola, hola! No me digas que vos sos el manager de la bestia. Yo soy la bestia. El manager de la bestia. Yo soy Juan Segundo Murphy, el hermano de... No estamos de acuerdo últimamente con mi... Hermano. Yo soy el manager de Milly. Yo soy el novio de Milly. Yo soy el manager. Bueno, está bien, son socios. De ok, manera. Socios, sí. Vengan, por favor. ¿Y vos quién sos? Yo, la hermana. ¿De ellos? No, de la que canta. Ah. Yo soy el manager. ¡Que se vayan todos! ¡Que no queden ni uno solo! ¡Queremos el aguinaldo! ¡Queremos el aguinaldo! ¿En una productora? Perdón, Victoria, chocó el colectivo. No, no va a volver a pasar. No, lo que no va a volver a pasar es tu tren. Porque como llegaste tarde, perdiste tu trabajo. No me podés hacer esto. No puedo más. Wow. Uf. ¿Postre? Si me seguís dando, no me voy más, ¿eh? Dar un cheesecake ya mismo. ¿Doble, puede ser? ¡Claro! Muy bien, me encanta. Tiene olor a la comida, muy bien. Uy, ahí viene la loca parlante. A usted lo estaba buscando. Sí, doña, lo que diga, pero voy al kiosco y vengo, ¿eh? Por fin da la cara, Me parece que merezco una explicación, ¿no? ¿Por qué no te vas? Porque no quiero. Yo quiero un caramelo. Bueno, ¿arrancamos? ¿Sí? Milagros Rivas. No, chiquita, discúlpame, pero por favor, libérame el escenario. Es el turno de Milagros Rivas. Soy yo. Ramiro, ¿por qué no le diste el vestuario a esta chica? Por supuesto que se lo di. No, sí, él me dio el vestuario, pero yo no me lo quise poner. ¿Cómo es eso? Mira, me dieron unos tacos de 10 centímetros que me siento como en un primer piso y es un poco complicado. Y como un micro mini short que me quedaba como por acá y tampoco es muy cómodo, aparte no es mi estilo. Si no les molesta, yo prefiero cantar así. Que a eso vine, a cantar. ¿Puedo cantar como soy o me voy?
lo que le pido es que los deje. ¿Que los deje qué? El departamentito es muy chico para todos. El corazón es grande, pero... Su corazón será grande, pero está todo averiado. No te mereces estar con este imbécil. Por eso no entiendo qué haces buscándome de nuevo. Porque te quiero. Llegó el plomero. Por lo menos podría volver a decirme papá. Seguí participando. Si te echan, me voy con vos. Me parece bien que hagas eso. A mí me parece mal que elijas eso. Conmigo. ¡Sí!